The esto el tema de la representación, inclusión y todo esto, hay mucho debate alrededor. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que esto tiene que ver con lo que comentabas antes de que hay cine hecho en despachos y que es cine de. bueno, to ahora toca esto, ahora toca lo otro, y tiene que haber uno de cada. ¿O crees realmente que es un avance natural de la sociedad? Por lo tanto, el arte va de la mano y es lo que toca? Uf. Claro, muchas de las preguntas que me haces, cuando me dices qué opinas, es uh -huh. como si tuviera la pastilla roja y la pastilla azul. Uh -huh. Y claro, no, estoy a favor, estoy en contra. No, me resulta muchísimo más complicado. Uh -huh. Entiendo la buena voluntad que hay detrás de muchos de esos movimientos. Entiendo los beneficios teóricos y, uh -huh. y a menudo prácticos que puedan reportar. Entiendo que incluso muchas veces cuando luchas contra eso y dices, ya estamos con la corrección política. Sin embargo, sucede que ves una película de los 50 y tú mismo te sientes incómodo por la representación de ciertas cosas que no te molestaron en su momento y que de repente se te hacen extrañas. Así que tiendo una vez más a no tener una opinión definitiva sobre eso, porque no, no creo que el mundo mejore necesariamente. El mundo no siempre va a mejor. Uh -huh. eh, pero el mundo cambia constantemente y no es evitable. Y lo que es perfectamente defendible en un momento se hace intolerable para todo el mundo en otro y se hace muy incómodo. Y, y por lo tanto códigos que se usan en los 60 no valen para los 80 y los que defendemos ahora van a ser seguramente retrógrados en 20 años. Uh -huh. Eso, en lugar de colocarme en una situación de defender o atacar, me hace más bien muy prudente ante el juicio. Porque la posición que considero ahora buena va a ser revisada dentro de 30 años. Y yo voy a parecer un tarugo si me las doy ahora de avanzadísima. Porque yo soy un tarugo para el 2050. Y eso no significa que en, dos, no significa que en 2050 el mundo vaya a ser mejor. No, porque no porque. Significa que va a ser de una manera que me va a hacer a mí parecer un tarugo. Uh -huh. Y lo cierto es que en general la gente es lo que puede ser. Según nadie, nacemos en un lienzón blanco y, y, y respondemos a un estado dado de las cosas lo que sí veo mal sin paliativos uh -huh. es esta voluntad de juzgar de forma definitiva a los demás por las cosas que no hacen como creemos que deberían ser eso no lo, en eso sí que creo que hay un cambio atrás en un cambio atrás perdón un paso atrás en nuestra voluntad de acabar con el disidente en nuestra voluntad de considerar no solo intolerable a algo, sino merecedor de reproche o desaparición o hay una cosa de vigilancia de unos a otros para que no parece muy sana y que si bien nunca ha sido perfecta porque tendemos a idealizar el pasado, probablemente pocas veces ha estado tan afilada como ahora, convirtiendo a gente en vigilante de gente y a todo el mundo en juez de todos cuando nadie estamos a la altura de la lupa con la que estudiamos a los demás. Uh -huh. ¿Esto ves que la tendencia es a seguir así o que va a haber algún tipo de... Pues, Tratar de adivinar el futuro más allá de 15 imposible. días <laughs> es simplemente imposible. No sé cuál es la tendencia y no hay que tomarse muy en serio la tendencia mm. porque cambia. Y entonces en cuanto descubres que es pendular te Preguntas en qué lado estamos, mm. por dónde nos vamos, como cuando hablábamos de las palabras al principio que se pueden sí. usar o no. Dices, por dónde nos vamos, aclarádmelo. Si, si me aclaran el código, digo, vale, vale entonces ya, ya ahora ya estamos sé, aquí. Claro, ya conozco el tablero, no ya sé, ya sé cómo, como menos las reglas del juego, claro, porque tú no tienes voluntad de insultar a nadie, claro. ni, quieres, ni hacer sentir mal a nadie. Uh -huh. Entonces dices, cuéntame. Si veo que es más tonto de la cuenta, igual no, <laughs> no hace falta el esfuerzo, claro. No si ya tengo que producto. empezar cada vez que hablo a doblar los adjetivos, ¿Sí? los géneros, a acabar sí. las cosas en vocales, pues y... o sea, igual ya me bajo y ya digo <laughs> no, todo tiene un límite sí. y, y uno de ellos es el autorrespeto. No, no sé cuál es, no sé si tengo razón. <laughs> o sea, eso es importante, el autorrespeto, pero, vamos a decir que pero está cómo me respeto y cómo no. Hay límites, ¿no? Entonces hay límites. Entonces vamos a hacer las cosas bien, pero, pero vamos a cuidarnos. Claro, vamos. A uno, todos, uno mismo. Todos. Uno mismo lo principal, ¿no? Eso es.